Buenas tardes, bienvenidos a Día a Día en su temporada número 15. Aquí estamos esperándolo con Agus para empezar a celebrar en la tarde de hoy. ¿Cómo le va? Muy bien. Ay, dale. Con puñito. Con puñito, sí. Yo sigo todavía usando tapabocas. Está bien, respetemos las distancias. Soy un tarado. Sí, bueno, ¿qué vamos a hacer? No, yo también sigo usando el tapabocas. Ah, bueno, bien. Ahí te subís al ómnibus, te pones el tapabocas. Exacto. ¿No? O en los lugares públicos. O cuando entras a una tienda. En el canal. También, menos hasta cuando nos maquillan que ahí. En el kiosco, vi que sacaron los paneles de plásticos, esos que había dividiendo. Sí, sí, sí. Lo sacaron. Ya está. Igual entré con tapabocas. Bien, todavía hay que cuidarse un poquito, ¿no? Yo me cuido. Hoy me decías que es el día de la marihuana. Sí. No me acordaba. Antes, cuando no era legal, claro, cuando no era legal, se hacían manifestaciones en esta fecha, una marcha. Exactamente, sí. Y se hacían también espectáculos. Eso mismo, ferias. Como ferias, donde podías ver la diversidad. Se ve que ahora están todos contentos con que lo pueden comprar en la farmacia o plantar y no hacemos ninguna manifestación. Bien, vamos a ver qué tenemos en el programa de hoy. Tenemos columna de turismo con Diego Porcile para hablar sobre el nordeste de Brasil. Y también vamos a recibir a Celsa, que nos va a contar de deportes. Muy bien, y vamos a tener una nota de Miguel Arispe, que es nuestro corresponsal en Canelones, sobre el 40 Festival Cinematográfico Internacional de Cinemateca que se realizó en el CCIFA, CIFA de Atlántida. Muy bien, y de ahí nos vamos directo a Rivera porque Nata Fuentes nos va a llevar a conocer el Valle del Lunarejo. ¿No te parece un lugar lindo, increíble? Sí, Uruguay? me encanta. Hay que ir a visitarlo. Es increíble que esté en Uruguay. Y hay que visitarlo. También vamos a estar con nuestra especialista de mascotas, Luri Sanguinetti, que nos va a estar hablando de collar de ahorque. Mira, hay distintos tipos de collar, para mí eran todos iguales. Hay uno que lo agarran como del lomo, en realidad. Ah, es como un arnés, ¿no? Sí. Van con todas las patitas. Otro que es en el cuello y hay otro que son que tienen electricidad. Ah, pero eso es perfecto. Que cuando ladra mucho le dan un toque de... Sí. Lo pones en línea de vuelta. Pobre bicho. Y también vamos a estar con Nati Anido, que nos preparó una nota y estuvo recorriendo acá, la capital del país. ¿Sabes a dónde se fue? ¿Dónde? Al Parque Rodó. Me encanta. ¿Y qué hay en el Parque Rodó? El castillito. Exacto. Y ahora Nati nos abrió las puertas del castillo y vamos a recorrer junto con ella a ver qué hay. Nos va a contar su historia. Así que vamos a estar descubriendo un punto de la capital. Hace años que no ir a visitarlo, ¿no? Hace años que no entro. Debe estar todo cambiado. Y es probable, viste, que el paso del tiempo afecta un poquito. Vamos a recibir también al alcalde de Nueva Helvecia, porque Nueva Helvecia está cumpliendo 160 años. Marcelo, es tocayo mío. ¿En serio? Tocayo mío. ¿Y le gustará el chocolate? Porque es una colonia suiza. ¿Eh? Ay, la fiesta. Ay, qué bien que estuve viendo en la internet la fiesta del chocolate. No, mire, tengo que ir. Hoy vamos a recorrer distintos lugares del país que son todos para visitar, sí. ¿No? Sí. Le voy a preguntar bien cuándo es la fiesta del chocolate porque hay que ir. Y hay un desfile muy lindo también. Sí, con también los cantones. Con vestimenta típica. Claro, porque representa a cada una un cantón. Claro, distinto. Es como que el tiempo no ha pasado en estos lugares. Por ahí, por esa fecha solamente. No es que todo el tiempo vas a ir a Nueva Helvecia y vas a encontrar a todos vestidos así, ¿no? Pero tienen los cantones que son lo que vienen a ser los departamentos en Uruguay. Son los diferentes cantones. Bien, dicho esto, por suerte, porque la sabiduría del universo nos sonríe, tenemos en el estudio en el día de hoy a nuestro chef Jesús Graña. ¿Cómo le va? Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Acá estoy preparando parte de lo que va a ser la receta del día de hoy, que va a ser una sopa de hongos o sopa de setas. Tengo varias clases de honguitos diferentes. Por lo pronto por acá unos champis frescos, unos champis en conserva, unos champiñones fileteados y unos hongos secos boletus. Así que hoy, sopa de setas, sopa de hongos. Ya me estoy adelantando el sofrito de la cebolla para que nos quede dulcecito. Así que de esta manera les doy paso a ustedes para que comenten las noticias. No sabía, me acabo de enterar que setas y hongos son lo mismo. Yo pensé que era una variedad de hongos. No, son cosas diferentes. Las setas son unas cosas y los hongos son otros. ¿Cómo son los que nombraste que tenías? Tengo champiñones, básicamente, de tres clases diferentes, y después boletus, que es el típico hongo seco de acá, o hongo chileno, que se le dice. Boleta, tiene que decir, cuando dicen sos boleta, dice, bueno, sos un hongo. Es como hay un hongo italiano muy conocido, que se llama fungi porcini, hongo porcini, y el boletus es como el fungi porcini nacional, es el hongo de esa variedad nacional. Así que es muy aromático. Hay hongo nacional, sí. Claro. En Rocha hay mucho. Mucho. Muy bien. En este día de hoy, pero sin duda. Y en este día
día de hoy también. A mí me extrañaron. Siempre me llamó la atención esa gente arrodillada en el campo, revolviendo cosas, buscando los hongos. Qué voluntad, ¿no? También. Sí, tienen voluntad, sí. Para eso tienen voluntad. Y canciones escritas por Martín Buscado. ¿Cómo? Y si ahora... De todos. Todos tienen alguna canción a los hongos. Bueno, vamos a lo nuestro. Pongámonos serios. Claro que sí. Cuénteme. Ay, ponernos serios. Bueno, tal. Supongo que es una noticia seria. Vamos a ponernos serios. Sí, tenemos noticias. A ver. Vamos a citar al presidente. Sí. Porque se fue a Salto. A Salto. Hoy está en Salto durante la jornada de hoy. Y va a estar, inaugurando, como siempre, CAI. Guarderías, exactamente. Puentes. Pero lo importante de la jornada de hoy es que inauguró un centro de referencia de políticas sociales, que es el primero que va a haber en Uruguay, que es un conglomerado donde están las varias oficinas públicas, entre ellas, bueno, va a estar Mides, ACE, INJU. Mirá. Entonces, digamos que en un mismo edificio van a estar todos reunidos. Bien. Y lo importante de esta visita del presidente a Salto es que va a estar reunido con el intendente Andrés Lima para hablar un poco de, bueno, cómo encaran ahora los departamentos de frontera con esta apertura que hubo, donde, por supuesto, nuestros vecinos son sumamente competitivos, sobre todo por el tema de las naftas. Y vamos a meternos directamente ahí porque el gobierno anunció que las estaciones de servicio de la frontera se les va a ampliar la reducción del IMESI de un 24% a un 30%, lo que beneficia de alguna manera a estas estaciones que sí se han visto perjudicadas, porque sobre todo lo que es en Argentina es muy barato el precio de los combustibles. Entonces se está cruzando la frontera para al menos comprar combustible. Y bueno, ya sabemos. Eso es siempre que pagues con tarjeta de débito o crédito. Exactamente, ¿no? Sí. Y si hablamos de combustibles, si hablamos de nafta, hablamos de estaciones de servicio y ahora te digo, nos venimos a otro punto del país, nos venimos a Maldonado. ¡Ah, sí! Porque ahí también hubo problemas. Recordemos que hace un tiempo los estacioneros de Maldonado decidieron que no iban a vender con tarjetas de crédito ni de débito por el tema de que, bueno, subieron el precio de los combustibles y los aranceles que cobran las tarjetas de débito y crédito son muy grandes, lo que deja un margen de ganancia muy pequeño. Entonces, decidieron que solamente van a vender en efectivo y aceptan únicamente tarjeta D. Es la única tarjeta que están aceptando en este momento porque no cobra aranceles. Entonces, esta mañana fueron citados a la Comisión de Hacienda de Diputados el vocero de Becoma, que es la asociación de los estacioneros de Maldonado, para que explicara los motivos por los cuales, bueno, no estaban aceptando. Incluso se habló hace poquitos días de la esencialidad en este sector y demás, pero ellos aclararon que en caso de emergencia, por supuesto, si no hay una estación de servicio abierta, digamos, otra estación que acepte tarjeta y demás, porque solo 4 estaciones en todo Maldonado aceptan tarjetas, dijeron, bueno, en una situación de emergencia, por supuesto que vamos a aceptar las tarjetas, pero sobre todo se pide que vayan con efectivo. Ahora, ¿no hay una ley? ¿No hay una ley que dice que todos los negocios deben tener, que le hicieron poner hasta los kiosquitos chiquitos de la mitad del borro, le hicieron poner un coso de eso porque hay que aceptar tarjeta? ¿No es por ley? Sí, la ley de inclusión financiera. Y bueno, y si están violando la ley, entonces, estos estacioneros. Sí, lo que pasa es que ellos tomaron la decisión en parte de no aceptarlo porque quita... Porque todos los negocios del país tienen el mismo problema. Sí, siempre se reduce el ingreso con el cobro que hacen las tarjetas por usar sus servicios. Pero pagan los mismos aranceles que paga el kiosquito de 33 o el kiosquito de Montevideo. Incluso, muchos kioscos optan... ¿Cómo? No está más la obligación. Ah, la LUC la sacó también. No, y los kioscos además, viste, que optan y ponen límites. Ah, yo pensé que era simplemente el pago de salarios que se podía hacer en efectivo. Podés elegir la modalidad. Que podés elegir la modalidad. No sabía que también en los negocios. Sí, incluso en los negocios hace mucho tiempo se utiliza de poner topes. Bueno, hasta este tope acepto. Ahora, si yo veo las estaciones de Montevideo que de noche no aceptan tarjetas, ¿puedo pagar en efectivo? No. Qué loco, ¿no? Y que es las todo leyes un no tema. Sean para todos. Pero lo importante es que aclararon que, bueno, que las personas que no tuvieran otro medio de pago más que una tarjeta, por supuesto que se le va a proveer
de combustible. No es que la persona, claro, si vas a Maldonado y te encontrás sin nafta, no es que no, no vas a tener. Porque además los cajeros, por ejemplo, están cerrados después de las 10 de la noche. Y si yo voy a cargar nafta a las 11. Exactamente. No, deberían, por supuesto, aceptarte. Y por eso se hacen excepciones. Lo que dijeron desde el grupo de estaciones de Maldonado es que sí, que un poco bajó el nivel de compra, pero no tanto. Y que, bueno, que aclararon que en tanto se pueda solucionar el tema de los aranceles con las tarjetas, ellos no tienen problema en volver a aceptarlo, pero con estas condiciones, ¿verdad? ¿Y por qué? Hablemos de qué es lo que va a suceder. Es raro. Y hoy te traigo dos noticias más, pero así... Mirá que ya me dijeron que cerremos, ¿eh? Sí, pero sí, dale, sí. Dale. Pero para despedirnos tengo dos noticias así súper, súper cortitas. Hoy estuvieron convocados el Consejo Superior Tripartito del sector público y ahora en la tarde del sector privado, para lo que estuvimos hablando ayer. Del aumento. Del adelanto del aumento. Exactamente, de los ajustes anuales que hablamos ayer. Y una noticia que me parecía que hoy no podía pasar desapercibido. A partir de mañana sube el precio de algunos productos cárnicos, sube el precio de la carne, a excepción del asado, que recordemos que se tomó la medida de que el asado esté libre de IVA, pero los demás cortes se estima que puede subir entre 5 y 10 pesos. Así que hasta hoy vamos a tener un precio, a partir de mañana van a aumentar todos los demás cortes. O sea que le suben los sueldos 2-3% y la carne 2-3% también, 5% también. Exactamente, suben un poco los precios. Pero nada, a tener en cuenta eso, que por lo pronto asado vamos a seguir comiendo libre de IVA, pero los demás cortes van a subir. Los demás cortes, vamos a vender una fotografía en la carnicería para que usted tenga una fotografía de un pedazo, de un buen pedazo de carne en la casa. Bien, muchas gracias, muy mi amor. Bien. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, pero ahora nos vamos con Jesús. ¿Qué tiene algo para contarnos? Tengo la convocatoria del día de hoy, bien, bien cortita. Queremos saber qué están haciendo en casa, en dónde están, si están en su casa, si están en su trabajo, dónde están, que nos manden fotos, que nos manden mensajes. Básicamente queremos saber qué están haciendo nuestros televidentes en este momento. Nos escriben al 092-454-891 de qué están haciendo en este preciso momento y nos vamos a una brevísima tanda. Solo tu boca es lo que desayuno. Siempre aprovecho el momento oportuno. Como ya no hay ninguno, déjame ser tu número uno, baby.